you Muy buenas tardes a todos ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos en este seminario virtual, Pensamiento Social Cristiano en América Latina, Deudas Sociales y Reconstrucción del Tejido Social, que estará a cargo de la doctora María Luisa ASPE, a quien agradecemos su presencia, y de quien en breve el doctor Miguel Ángel Santinelli Ramos, director de nuestra Facultad de Responsabilidad Social dará lectura una breve semblanza y cabe resaltar el contexto también en el cual estamos eh, organizando este seminario desde el centro Nahuac de pensamiento social cristiano y es que hoy es día internacional para la tolerancia además de que hoy eh, conmemoramos recordamos el asesinato el martirio de ignacio yacuría y otros tantos compañeros eh, que se dio en la UCA y en San Salvador. Entonces, en este marco, agradecemos la presencia de ustedes. Seguramente se irán incorporando más en lo que se lleva a cabo esta conferencia. Y sin más, dejamos los micrófonos al doctor Miguel Ángel Santinelli Ramos para que nos lea la semblanza de la doctora María Luisa aspe Muchas gracias, doctor José Antonio Forzán, coordinador de la maestría en responsabilidad social, por esta eh, introducción eh, y, y presentación, para a su vez eh, eh, permitirme el gran honor de presentar a la doctora María Luisa Aspe, que de verdad nos sentimos muy honrados de tenerla aquí en la Universidad de Anáhuac, en su Facultad de Responsabilidad Social y poder tener estos eh, minutos de, de charla, de intercambio de ideas que nos permita abrevar de su conocimiento, de toda la vasta experiencia que la doctora Aspe tiene en eh, todos estos temas. Y para ello me voy a permitir leer una breve semblanza que nos eh, hizo favor de compartir. Ella es investigadora de tiempo completo del Centro de Estudios Interdisciplinarios del CEID. Es doctora por la Universidad Iberoamericana, jubilada de la misma universidad donde fue académica de tiempo completo y directora del Departamento de Historia, miembro del Sistema Nacional de Investigadores del ESNI aquí en México hasta su jubilación, miembro del Consejo Académico Internacional de la Academia Internacional de Líderes Católicos, directora académica y maestra del Diplomado. Mujer en la Vida Pública y el Seminario de Liderazgo Político en México. Miembro también del Seminario en Historia Contemporánea del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, eh, coordinado por Ricardo Posas. Expresidente del Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana. Miembro del Consejo Consultivo de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Y del Consejo de Gobierno de la Universidad Intercontinental, profesor en universidades públicas, privadas y, por supuesto, no podía faltar, pontificias. Y entre sus múltiples obras, voy a permitirme destacar las más recientes: Identidad y Autoridad de la Compañía de Jesús en México, de los arreglos con el Estado al cierre del Instituto Patria. 1929-1970. Un cristiano en la vida pública, Carlos Abascal Carranza, Fundación Abascal, México 2016. Cambiar en tiempos revueltos una mirada al debate interno de la provincia mexicana de la Compañía de Jesús a través de Pulgas, 1963-1972, México Indosoc, 2016. Y la Compañía de Jesús ante el Punto de Quiebre en México, 1968, en duo tono, un acercamiento al movimiento estudiantil del 68 a través del lente del el, el Heraldo de México, eh, Universidad Iberoamericana, 2016. Pues, como ven, eh, queridos eh, amigos, amigas que hoy nos acompañan, no solamente de la Universidad de Anáhuac, ni de la Ciudad de México, tenemos eh, personas que nos están acompañando de Centro y Sudamérica, también en esta eh, muy interesante conferencia de la doctora María Luisa Aspe. Doctora, eh, por favor, siéntase cómoda, siéntase en su casa, porque eh, así es aquí, y pues le damos los micrófonos para estar atentos a su mensaje. Muchas gracias. Muchísimas gracias, buenas tardes. Gracias al doctor Santinelli por la invitación, al doctor, al maestro José Antonio Forzán. Es un gusto para mí estar en la Náhuac, la verdad. Este, he sido maestra sobre todo en la Náhuac del Sur, pero bueno, ya sé que es la misma Náhuac, ¿verdad? Y, este, y con enorme gusto. Pues si me permiten compartir pantalla eh, para comenzar. Miren, me pidieron. Hablar, como, como lo dice ahí el flyer, ¿verdad? De lo que es el pensamiento social cristiano en América Latina, las deudas sociales y, el, y la reconstrucción del tejido social, que en realidad son tres temas para poquito más de 40 minutos, ¿verdad? Entonces, lo que voy a tratar de hacer es una visión panorámica y lo que acostumbramos a hacer los historiadores, ¿verdad? Que cuando se ve como se ve ahora en el mundo, que no sabemos bien a dónde vamos, pues recordar de dónde venimos, porque esta es una manera, por lo menos, de encontrar un punto de referencia para saber a dónde vamos. Entonces, lo que pienso plantear, lo que quisiera plantear en este, en este espacio de tiempo, pues son, primero, el magisterio latinoamericano. ¿Qué tiene que ver esto del magisterio latinoamericano? Con, eh, con la doctrina social de la Iglesia y en una visión panorámica breve. Luego, la misión de la Iglesia en la realidad histórica de la región. No estamos hablando de un contexto abstracto, sino de un contexto tremendamente complicado de América Latina, entre dictaduras militares, guerrillas, este, eh, movilización social, pobreza, este, exclusión, en fin, ¿no? Y luego también pues ver cómo esto va cambiando esta panorámica en, eh, y hablar de las deudas sociales apuntalado por el magisterio de Francisco y luego pues bueno el reto de hacer frente a la polarización social e ideológica ya los neopopulismos de diverso signo esto podría parecer que es un poquito un, un añadido pero de ninguna manera sino que una parte importante de, la, de los signos de los tiempos en América Latina, tiene que ver con esta polarización social e ideológica, obviamente provocada por la pro, pobreza y la desigualdad, pero también por estos neopopulismos, ya sean de derecha o de izquierda, categorías que ya nos dicen poco en este momento, pero que ahí están. Y bueno, pues nada más algunas líneas sobre la reconstrucción del tejido social. Miren, aquí creo que es importante recordar que el Magisterio Latinoamericano y el Consejo del de este, Episcopado Latinoamericano, es decir, de todas las conferencias episcopales de la región, comienza incluso antes que se diera el Concilio Vaticano II. Esto como que se nos desdibuja muchas veces. Y lo tenemos con la primera reunión de los episcopados latinoamericanos en Río de Janeiro en 1955. Fíjense qué, 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 qué temprano. Y luego tenemos pues este anuncio que hace el Papa Juan XXIII, que lo anuncia desde 1959, que sería pues este ayornamiento con el Concilio Vaticano II, que se clausura en 65, y luego una encíclica básica que quiero traer a, a colación, que es Popular Un Progreso en 1967, porque lo que habla, pues es del, del, del desarrollo de los pueblos y se centra en esta problemática. De, eh, de los pueblos en vías de desarrollo y específicamente, pues la dedicatoria es América Latina. Pero además, por una razón que me gusta enfatizar, a popular un progreso cuando hablamos de América Latina, y es que es el primer documento pontificio que está escrito como una carta. Es decir, está escrito a hombres y a mujeres de buena voluntad. Bueno, no dice lo de mujeres, pero hombres de buena voluntad. Y por otro lado, está escrito como una carta, lo que en su momento se va a prestar a una recepción polisémica y una cantidad de, de, este, de equívocos. Pero ¿por qué lo digo? Porque es el estilo de comunicación del Papa Francisco. ¿No? Eh, pensemos en el papa benedicto no estoy hablando de, de estructura de forma de la comunicación ¿no? y luego pues tenemos medellín 1968 que es una eh, vaya que se asocia el encuentro de medellín con el inicio de la teología de la liberación pero que habla expresamente de lo que es este, la opción preferencial por los pobres. Puebla en 79 cuando Juan Pablo II visitó nuestro país y que también se dio cuenta pues de esta dialéctica ideológica que se daba todavía en, este, en la región, Santo, eh, Santo Domingo en 1992, que para muchos historiadores de la Iglesia y teólogos les parece la involución de esta impronta que tenía el compromiso social y, y, la, y, y la, el compromiso por los pobres, ¿no? Y luego aparecida, eh, muy importante, con el Papa Benedicto, donde fue redactor. Este, el cardenal Bergoglio en ese momento y que es muy importante por una razón, porque habla de la nueva evangelización, ya lo había hecho Juan Pablo II, pero en este caso, pues ya es clarísimo que el mundo es otro. O sea, no es una, se ha dicho hasta el cansancio, nuestros obispos no los dicen mucho, ¿no? Pero no es una época de cambio, sino es un cambio de época, que esto implica algo totalmente distinto. Y del 21 al 28 de noviembre, pues vamos a tener, la asamblea esta asamblea de sinodalidad en el CELAM de aquí en la Ciudad de México para escuchar las distintas voces algunos lo harán de manera presencial otros este por cuestión por videograbación pero bueno que esto es muy importante ¿Qué resaltar de río pues que el objetivo que ya era un nuevo mundo hay que recordar que los sesentas los tremendos sesentas se cocinan en los cincuentas no es estudiar dar respuesta, ¿no?, a los retos urgentes de América Latina. Y de entre estos retos urgentes, pues ya está el tema de la desigualdad, y está el tema de la pobreza, que es importante también, ¿no?, pero además, pues ya está la idea de decir de organizar a los episcopados para tener una pastoral de conjunto y esto va a ser fundamental. Esta nostalgia histórica eh, de la patria grande latinoamericana, pero que en este caso no es eh, nostalgia, sino es un proyecto, ¿no? Es echar a andar esto hacia adelante, ¿no? Entonces, bueno, pues se centra además en un en una, eh, análisis de la realidad y en la situación religiosa de cada país, lo que seguramente hará este encuentro de decir, bueno, ¿dónde andamos, ¿no? En esto, ¿no? Y habla además de un problema importante de escasez del clero, ¿no? Todavía no sabía lo que le iban a deparar los sesentas y los setentas en escasez del clero, y una, una necesidad de una mejor preparación e instrucción para los seglares. Es decir, todavía se hablaba de seglares, no de laicos, ¿no? pero la necesidad de una preparación para hacer frente a esto, ¿no? Y en el concilio Vaticano II, pues bueno, no voy a hablar del concilio, nada más recordar que este concilio no tiene un solo anatema es decir, los documentos fundamentales del Concilio que de lo que hablan es de una enorme esperanza de una iglesia encarnada y de una iglesia que no plantea condenas, sino cómo servir mejor al mundo, ¿no? Cómo evangelizar, ¿no? Pero desde esta verdad este esperanzadora del evangelio, ¿no? Y obviamente que en los distintos documentos del Concilio, pues la justicia es un tema frecuente, ¿no? Y se hace además, pues, un eh, llamado a los católicos, ¿no? A este desarrollo integral y solidario. Después tenemos en Medellín, que es fundamental la justicia, es el eje, eje, y como les digo, viniendo de, de Popular Un Progreso, ¿no? La justicia, los pobres, ¿no? Y lo que pretendió hacer Medellín es pues diríamos ahora tropicalizar las las enseñanzas del Concilio para esta región latinoamericana con sus especificidades muy distintas a las de Europa u otros continentes, con su juventud y con los peros de esa juventud, pero también con la frescura, ¿no? y con la necesidad de la presencia de la Iglesia para transformar la vida de la región. Entonces, en este sentido, pues se habla también de la cooperación internacional, Popular Un Progreso va a estar presente ahí, ¿no? Y surgen dos temas importantes, el de los pobres, que ya había mencionado, y el de la liberación, ¿no? Entonces, sí se asocia a Medellín, y históricamente lo podemos este, ver, que hay este, este planteamiento de decir, bueno, el reino de Dios no solo es eh, metahistórico, sino el reino de Dios es intrahistórico, y utilizar con sus más y con sus menos, pero las metodologías, la sociología, este, incluso el, el método de, del materialismo histórico para hacer explicaciones de la realidad. Esto no es Medellín, es lo que se asocia en este sentido a Medellín. ¿no? Y luego, pues hasta 1979, ¿verdad? Estamos hablando de una década más tarde y que para muchos historiadores de la Iglesia lo ven pues como pues vamos como un recuento de la situación, a dónde había llevado esto, ¿no? Y pues el Papa deja claro que este, había una división ideológica, pero que había una división también. De caminos distintos eclesiales, ¿no? Eh, se, no sé si se acuerdan, pero había un, este, un CELAM de Puebla y fuera de lo que era la sede de la, de la Asamblea de los Obispos, pues había otro, otro evento, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuáles son los temas centrales? Que aquí hay continuidad con todas las este, distancias, diferencias y cosas. Había continuidad con el magisterio de la iglesia y el magisterio social, pero también con el magisterio latinoamericano, las relecturas del evangelio, el problema del Jesús histórico, ¿no? Que para el Papa Juan Pablo II, pues, era importante, por decía bueno, luego mucho Jesús histórico, pero ya no este Jesús Dios, ¿no? La opción por los pobres, la necesidad de la Iglesia que nace de la respuesta de la fe, la búsqueda de una auténtica evangelización, ¿no? Es, es el el Celam de la evangelización. Y el compromiso que tiene la iglesia y que deben tener los laicos también con la pobreza, con los pobres más que con la pobreza, con eh, los derechos humanos y con una evangelización de verdad que tenga en el centro a Jesucristo. Entonces, ya para Santo Domingo. Eh, pues aquí se reafirma ¿no? el camino de la Iglesia Católica, no tuvo de ninguna manera la repercusión que Medellín y Puebla, como les decía, para muchos es visto como un retroceso y se hizo con motivo del debatible quinto centenario del encuentro de los dos mundos y la cristianización, y lo digo debatible porque ahorita estamos en otra conmemoración que se debate no tanto de la historia, sino desde las distintas ideologías, ¿no? Y bueno, identificar la realidad de este continente eh, y el esfuerzo de evangelizar la cultura. Llegamos así al muy importante y que todavía tenemos el eco de Aparecida de 2007. Convocado por Juan Pablo II, pero que le toca ya concretar e inaugurar al Papa Benedicto XVI, discípulos y misioneros de Jesucristo, para que nuestros pueblos tengan en él vida. Y va a ser muy importante porque reafirma aquí, pues lo que ha sido el, eh, el método de la doctrina social de la Iglesia, no desde Rerum Novarum, pero sí desde, desde después, ¿no? Que es el método del ver, el juzgar y el actuar. ¿No? Y entonces, bueno, pues como les decía, el ahora Papa Francisco fue redactor en este documento. ¿Qué es fundamental de Aparecida? El contexto y el contexto que nos dice, pues que era el contexto de la globalización, de un nuevo modelo económico y también el contexto de dos aspectos que ahora son tremendamente debatidos. El primero tiene que ver con el pluralismo. ¿No? Y el segundo tiene que ver con la migración y la migración como uno de los signos más destacados ¿no? de lo que había sido, de lo que era ese momento histórico. ¿no? Entonces, bueno, claro que se habla de la vida religiosa, de los consagrados y de, la, y de los, y las consagradas, también de lo que es la misión y el compromiso de los laicos, que ahí vamos, pero que no acabamos de asumir este este sacerdocio bautismal, ¿no? Y también de la dignidad y participación de las mujeres, ¿no? Una crítica que se hace a un modelo económico cuando este no es una crítica al mercado, sino que es cuando este mercado se vuelve excluyente y e impide la posibilidad de que los más pobres salgan adelante en la región. Y bueno, pues esta foto es muy reciente, ¿no? Acaba de recibir el Papa a finales de octubre a lo que es el Consejo del Sela, ¿no? Y que ya habla pues de esta asamblea eclesial que se dará a partir del 21 en nuestro país y que tiene por supuesto el signo de la sinodalidad, ¿no? Una iglesia sinodal que ha sido como muy claro. Entonces, más de mil asambleístas. Eh, se trata de escuchar las voces de los pueblos, ¿no? Y pueblos en sentido de tradición profunda, cultural, histórica, no ideológica, ¿no? Y también los retos enormes a la luz de la conferencia del episcopado latinoamericano y del Caribe, que este, de, de aparecida y su cambio de época. Entonces, bueno, pues este es así a grandísimos rasgos lo que podemos decir. De este desarrollo histórico, apenas lo anoto, ¿no? De lo que sería el magisterio latinoamericano, fincado en la tradición, fincado, por supuesto, que en el evangelio, y fincado además en el magisterio de la Iglesia y de los Papas. Esto es clarísimo, ¿no? Entonces, en este sentido, la misión de la Iglesia en la real realidad histórica de la región, nada más quisiera recordar las grandes líneas en las que se dio esto, ¿no? Bueno, por un lado, resaltar que pues la modernidad, ¿no? Se le da la paternidad a la, a la modernidad de los derechos humanos con la Declaración Universal de los Derechos Humanos un siglo después, en 1948, ¿no? Y de sentar las bases de un nuevo orden internacional, ¿no? Sin embargo, hay que decir que no fue sino hasta finales de los 80s o hasta la globalización que se podría hablar de esta aplicabilidad de los derechos humanos por lo menos este en el marco constitucional y legal de la región latinoamericana. Pero hay que irnos un poquito más atrás para ver qué es lo que pasaba en América Latina. Pues como les decía al principio, América Latina se va a debatir entre las dictaduras que van a haber dictaduras prácticamente en el cono sur, pero también van a haber las dictaduras en, en, este, en Centroamérica. Y bueno, pues las, pensemos las dictaduras emblemáticas de Stroessner en Paraguay, de Argentina con Videla, de, este, de Pinochet con Chile, y que esto va a tener también repercusiones en la iglesia, o sea, estas divisiones que se muestran claramente en el proceso de lo que es el, el magisterio latinoamericano en el Consejo de Episcopados Latinoamericanos, se va a ver también en, en esto. Una iglesia ¿no? que asume una participación no solo evangélica, sino política e incluso militar en esta parte y una iglesia que no lo hace. No se trata aquí de entrar en... En, en, en más discusiones, pero bueno, lo que sí es importante es recordar que hay dictaduras militares en este, en el Cono Sur, guerras civiles en Centroamérica y lo que Vargas Llosa daba en llamar ¿no? la dictadura perfecta de México. Yo digo que ni tan dictadura ni tan perfecta, ¿verdad? Pero bueno, esto es importante. Y cómo a partir de esta confrontación característica en la región, desigualdad, pobreza, marginalidad, violación de los derechos humanos y en estos regímenes dictatoriales por un lado y luego guerrillas que se llegan después a convertir en gobiernos instituidos, ¿no? Y cómo a partir de esto surgen organismos. Importantes, por ejemplo, el caso de la búsqueda de los familiares de desaparecidos, como el caso de Eureka en México, las madres de la plaza de Mayo, emblemáticas, en fin. Y la iglesia, hay que decir que en la región va a ser la primera institución, mucho antes de que se establezca un ombudsman en cada país, que va a acompañar la creación de los centros de derechos humanos. Entonces, la iglesia ya sea... Este, la iglesia diocesana o en el caso del episcopado, pero también de los religiosos. O sea, es el caso muy claro de los dominicos, también de los jesuitas, de otras congregaciones, ¿no? Que acompañaron estos procesos de creación de centros de derechos humanos, desde que, desde una interpelación de la fe, ¿no? Es también el proceso donde se dan las comunidades eclesiales de base, ¿no? Inspiradas en estas primeras comunidades cristianas descritas este al inicio del este en el, en el nuevo testamento no y que van además a reflexionar a rezar a estudiar y a hacer este análisis de la realidad eh, que plantea el método de la doctrina social de la Iglesia y que muchas de ellas van por el cauce de la, este, la teología de la liberación, otras no, pero que bueno, esto va a ser muy característico de ese periodo, ¿no? Y recordar que la Iglesia católica se convirtió en el refugio más seguro para las víctimas de represión y que se fue constituyendo también en un núcleo político poderoso que, que aglutinó a la oposición. Miren, de repente los historiadores hacemos esta búsqueda detectivesca a partir de los apellidos, ¿verdad? Y de los nombres. Y uno se puede encontrar en los partidos de izquierda latinoamericanos, pero también en el ala más progresista de los partidos de centro y de centro derecha que fueron formados en este cauce de la doctrina social de la iglesia y algunos en la teología de la liberación, México no es la excepción ¿no? entonces bueno esto queda muy claro como dice ahí Claudia Torres refiriéndose a esto, el caso argentino muy complejo ¿no? la conferencia este episcopal argentina que tuvo el este una confrontación fuerte en el tema de los pobres pero también en el tema de las dictaduras militares es el entorno que le toca a vivir al Papa Francisco primero como este, como novicio y como jesuita y luego, pues, su papel más complicado de haber sido eh, provincial de los jesuitas en un contexto, pues que al pobre le fue como el cuetero, no diríamos popularmente. Entonces, en este sentido, pues el contexto ahí tenemos a Pérez Esquivel, no, que recibe el premio. Nobel de la Paz y que frente a los infundios que se decían del papo, de colaboracionista con la dictadura militar, de decir, no, consta que estaba haciendo eso. La Asamblea Permanente de Derechos Humanos, el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, Centros Legales y Sociales. Y Argentina no es la excepción. Esto se da en Chile, por supuesto, donde va a haber una polarización ideológica fuertísima y también una polarización al interior de los católicos en este sentido, ¿no? Los cristianos de avanzada, el movimiento de acción popular unitaria, en fin, ¿no? Y luego también esta irrupción de la Iglesia Católica en lo que se refiere a la cooperación y cultura para la paz. Y yo creo que este es uno de los grandes momentos que va a ser a partir finales de los 70s, 80s, en el caso de Chile es un poquito antes, que tiene que ver con la creación de una cultura de la paz. Si pensamos, cuando hablamos de reconstrucción del tejido social, ¿cuáles son las organizaciones multilaterales, las organizaciones en la región? Todas, sin excepción, tuvieron su origen. En grupos de iglesia, fueran de religiosos, de religiosas, fueran diocesanos, ¿no? Y es pues de la cara más esperanzadora que tenemos de esta iglesia, pero que viene desde entonces, es decir, cómo construimos la paz y que ahora, pues con Fratelli Tutti, nos queda clarísimo, ¿no? Eh, ya lo decía José Antonio, de ahora que estamos, este celebrando, bueno, no celebrando, conmemorando a este a los mártires de La Uca, ¿no? Pues bueno, también recordar cómo Monseñor Romero hace 41 años, ¿no? fue asesinado por este paramilitares, pero por la junta militar, ¿no? y luego como esto lleva la defensa de los derechos de las víctimas más claramente, contundentemente desde la iglesia, ¿no? Y luego pues el en este el 16 de noviembre de 1989, hace 32 años el día de hoy, ¿no? Este ella Curía, sus compañeros jesuitas, la señora y su hija que ayudaban en la casa, en fin, y que fueron víctimas de esta pues no solo la polarización, sino de esta militarización abierta y descarnada, ¿no? Tenemos el caso desde la Iglesia con la creación de los derechos humanos, ¿no? De los centros de derechos humanos, como también lo que hicieron, bueno, aquí está Colombia y demás, no me detengo en esto, pero los primeros centros de derechos humanos que se crean en México y que son creados... Por la Iglesia Católica, específicamente el Fray Francisco de Vitoria por los dominicos y el Miguel Agustín Pro por los jesuitas, ¿no? También en 90, como el episcopado le entra a esta pastoral de los pueblos indígenas con un papel fundamental dentro de la pastoral de conjunto, y en 1992, el cardenal Ernesto Corripio Ahumado, Ar Ar Ahumada, arzobispo primado de México, ¿no? que nace el centro del de, Departamento de Derechos Humanos de la Arquidiócesis de México. Súmenle Caritas Arquidiócesana, súmenle Caritas este de, de, de la CM, en fin. Entonces, es decir, hay un empuje muy importante conforme van cambiando los signos de, la, de, la, de los tiempos, de que la Iglesia se adapta a esto, ¿no? Y bueno, pues aquí evidentemente que va a ser un empuje. Eh, el, el, el pontificado de Francisco en esta línea primero que nada porque es un Papa latinoamericano y se le nota por todos lados no segundo porque pues porque aunque él haya tenido y los tuvo desencuentros con este con los propios jesuitas de su provincia sin embargo la acción social estaba pues muy marcada en este sello de la identidad y sobre todo de la misión de los jesuitas, ¿no? Entonces, en este sentido, pues ha sido muy importante, pensemos en 2015, la creación de la red eclesial panamazónica, repartida en ocho países, la red que crea una escuela de derechos humanos, como en Argentina, ya en otro contexto de democracias, ya entraremos ahorita a, a la nueva etapa, pero digo de, de, de gobiernos democráticos, ¿no? Hacia un bicentenario de la solidaridad de 2010 a 16, que, que es lo que buscan, el desarrollo integral y ya el cauce de Aparecida para hacer estas cosas, Caritas Argentina, pero que se repliquen prácticamente todos los, este, los países, ¿no? Recordar. Como en el documento final de la, este, de la Asamblea Especial de la Región Amazónica, ¿no? Como hablan de los grandes peligros de las comunidades eclesiales que provienen de ahí, ¿no? Y pues en este caso, pues ver esta triada importante que ustedes han estudiado y tienen además ahí, este, querida Amazonía en la, en la nagua aquí en fin, ¿no? Pero que es primero. Este, bueno, Lumen Fidei, que fue esta encíclica, como se dice, hecha dos manos, manos entre el Papa Benedicto y el Papa Francisco, pero me refiero a la triada de Exhortación Evangelii Gaudium de 2013, de Laudato Si, dos años después, y de Fratelli Tutti, recientemente en la pandemia, este en 2020. ¿no? Lo importante aquí es que lo que hace el Papa, y lo hace en un ritmo como apresurado, como diciendo vamos a hacer lo que se tenga que hacer, ¿no? La relación con Dios, que es de lo que nos habla Evangelii Gaudium, la relación con la creación, de lo que nos habla Laudato Si, y la relación con los demás que es de Fratelli Tutti, ¿no? Pero todas ellas están en esta lógica de la centralidad de los débiles y de los pobres, que las crisis ambientales y el cuidado de la creación nos reflejan que las crisis ambientales son sobre todo crisis sociales, ¿no? La corresponsabilidad de unos de otros, la recuperación de los auténticos, del auténtico sentido de pueblo, ¿no? De esta este ficción de los eh, eh, del populismo de distinto signo, ¿no? en fin. Entonces, desde esta perspectiva, pues queda muy claro no, que de lo que se nos habla es de una iglesia misionera. De una iglesia este, que tiene un lugar especial para los indígenas, para los migrantes, que son este pues, signo de los tiempos destacados en este momento, ¿no? Y también de una iglesia que tiene que cuestionar, ¿no? En este sentido, este, una economía que excluye, ¿no? Una economía que excluye, que no incluye, que hace inviable pues la dignidad de las personas que es el centro y el eje de la doctrina social de la iglesia y del evangelio, por supuesto, ¿no? La necesidad de respetar las culturas y los derechos de, los, de todos los pueblos, ¿no? De hacer una pastoral promoviendo el diálogo intercultural, ¿no? De estudiar las tradiciones de los pueblos, algo que para el Papa Francisco es fundamental por la pastoral social que trabajó en Buenos Aires, ¿no? Que además, por cierto, acompañado por un gran pastoralista mexicano queridísimo, que desgraciadamente murió con la pandemia, el padre Benjamín Bravo, ¿no? Y además de esto, pues favorecer trabajo educativo, ¿no? Esto que es cola y cómo lo están haciendo ahora, pero un trabajo educativo que no necesariamente es la educación formal sino decir una, un proceso mucho más amplio de educación ¿no? y con este análisis de este importante hay que decir que al papa francisco lo de los migrantes además de que es un signo de los tiempos tiene que ver con su propia historia de una familia migrante no el papa siempre siempre habla de, de la dignificación del trabajo o sea, el capital no dignifica, pero el trabajo sí, ¿no? Luego creemos que es al revés, pero es decir, esta dignificación por el trabajo que tiene que ver de familias migrantes que sufren este desarraigo y que en otro lugar en condiciones adversas, ¿no? pero que logran volver a arraigarse, ¿no? que esto que es este como fundamental. Bueno, y hay que comentar además pues este que no es que él haya lanzado la economía de Francisco, ¿no? Sino de este grupo de, eh, de fieles, de católicos, este, continentales, ¿no? Vamos a decir, que pues ya celebraron el primer Congreso Internacional de la Economía de Francisco, una economía de la inclusión, ¿no? Este, y que ha tenido frutos verdaderamente excelentes, ¿no? Entonces, bueno, a partir de esto, ¿qué es lo que se ve? pues que la evangelización actual en América Latina necesita establecer nuevos caminos, nuevos caminos que se hagan cargo del cuidado de esta tierra, la única que tenemos, como diría Greenpeace, ¿verdad? Pero bueno, que también va en sintonía con lo que dice el Papa, este, no solo el sínodo de la Amazonía, sino esta triada de Evangelii Gaudium, de este, de Laudato Si y de Fratelli Tutti, ¿no? Que nos hacen hablar de la necesidad de unas estructuras de las iglesias locales que verdaderamente puedan evangeliz evangelizar a las realidades de cada región, ¿no? La, la conciencia de que se requieren nuevas formas de organización de la Iglesia, yo lo repito mucho. No se trata de dar la mejor formación de calidad para los católicos de la década de los 40 del siglo XX, ¿verdad? Sino dar la mejor eh, formación posible para los católicos de hoy. Y aquí hay dos retos que menciona el Papa, que están presentes en, en, en el discurso de la pastoral, me atrevo a decir que no tanto en la práctica, y uno que tiene que ver con el plural, pluralismo y el otro que tiene que ver con las nuevas, estos nuevos signos de los tiempos, como somos las mujeres, como es la cuestión ecológica, y cómo son los derechos humanos, ¿no? Entonces, yo lo sé que dentro de, este, de nuestra iglesia, cuando alguno oye hablar de feminismo, pues igual se espanta, ¿no? Pero de lo que se trata es decir de qué feminismo estamos hablando, qué feminismo sí, y cómo también pues encontrar estas semillas del verbo verdad que hay en estas luchas auténticas de las mujeres porque se respete su dignidad no estamos hablando de otra cuestión no y por otro lado también este pues este signo de los migrantes que va a ser este fundamental y de los pobres y de los excluidos y la cara indígena y este y la cara de la trata es decir estos signos que a veces al interior de la iglesia incomodan, pero pues que no se puede ser verdaderamente cristiano y ser verdaderamente católico si creemos que la religión tiene que ver con lo cultural, pero no en el compromiso social. Miren, en, en 2014, cuando me tocó coordinar la, esta encuesta de, de creer en México con, de Indosoc, y se veía muy claro que la inmensa mayoría de los católicos no reconocían el compromiso social como constitutivo de su fe. Pues ahí tenemos un problemón. Y no porque sea el magisterio del Papa Francisco, sino porque es el Evangelio y porque es el mundo que nos toca habitar, evangelizar este que tenemos y no otro, ¿no? Entonces, bueno, las diócesis, las universidades, el trabajo que ustedes están haciendo. En fin, ¿no? Bueno, pues nada más me brinco esto para no saltarme del tiempo y déjenme entrar a un tema que es el tema de la polarización a partir de los neopopulismos. ¿Por qué lo saco a cuento? Lo saco a cuento porque es un tema central que se va a tocar en la reunión de este, del CELAM en la Ciudad de México. Es un tema fundamental para la región. Entonces, yo diría aquí algunos apuntes que me parecen importantes. El primero es que no hay que confundir los neopopulismos con aquellos de los años 30, porque si nos quedamos en esa lógica, esto que oímos repetir, ya esto ya lo vivimos, ¿no? entonces no vamos a poder tener una este, respuesta. Segundo, que estos eh, neopopulismos vienen de la polarización ideológica global a partir de los años 90 del siglo XX tiene que ver con un nuevo modelo económico, tiene que ver con este con la globalización y tiene que ver con una crisis que se le achaca a la democracia liberal, pero que había que ver más allá, que son a gobiernos y a modelos que no logran este cumplir con algo que debería de haber cumplido la democracia liberal, que es con el problema de la desigualdad. Entonces, desde ahí lo estamos viendo. Hay que ver que hay una crisis del Estado-Nación, hay una crisis de representación y hay una crisis de representatividad de los partidos. Los partidos no representan a nadie, ¿no? Pero sí implica poder. Y esto lo estamos viendo en la realidad mexicana, pero es un fenómeno global, pero es un fenómeno latinoamericano. Luego también la dialéctica que se ha dado, y por eso empecé con lo histórico desde tiempo de, los, de las dictaduras militares y luego de las guerrillas, de esta dialéctica de gobiernos de izquierda, no estoy haciendo un juicio personal, estoy hablando del juicio histórico que se les hace, ineficientes y corruptos, y dan el bandazo a gobiernos de derecha, eficientes en lo macro, dicen, pero absolutamente insensibles y despreocupados por la justicia. Y por las condiciones sociales. Y, y también hay que decirlo que caen en la corrupción. Entonces, aquí el problema es que culpar a la democracia por la crisis de la globalización y del, del modelo económico es tirar a la, este, el agua sucia de Latina con todo y niño. Por eso creo que un, un buen diagnóstico es importante. ¿Cómo llegan los populismos? Ante la urgencia de le legitimidad en la región que llevan entonces a estos liderazgos carismáticos, ¿no? Una derecha que critica el pluralismo de la democracia liberal, diciendo no, pues es que nosotros siempre fuimos los mismos, nación católica mexicana, ¿no? Y sin hacerse cargo de que el pluralismo es está ahí, ¿no? Y de una izquierda que critica a la democracia, diciendo pues esta siempre es el signo burgués, ¿no? Entonces las derechas y las izquierdas eh, neopopulistas, hay que decir que son contrarias tanto al pluralismo como a la migración, los extremos se topan, ¿no? Y que viven de esto, ¿verdad? Que Carl Schmitt, ahí este teórico del nazismo, que luego se pelea con él, pero que es la tesis amigo-enemigo. Fíjense, lo tenemos todos los días en América Latina y aquí en nuestra patria chica México, ¿verdad? La tesis amigo-enemigo y en este sentido de que se trata de atacar las mediaciones y los grupos intermedios. ¿Por qué esto es importante para los católicos? Porque un grupo intermedio es el que está entre la jerarquía y los fieles de a pie. Y un grupo intermedio es el que está entre el Estado, en que puede ser municipal, estatal o federal, ¿no? y los ciudadanos. Entonces esto es muy importante. Y esto va de la mano de la instrumentalización de las narrativas históricas, ¿no? Los malos de ahora son exactamente los mismos malos en el momento de la conquista y en el momento de la consumación de la independencia y en la creación del Estado Nacional. Termino con esto para decir dos palabritas nada más de lo que es este, la reconstrucción del tejido social. Apuestas de solución son mis apuestas que ahí las grabé para este para el encuentro este no pues una apuesta que creo que es muy importante es entrarle a una, estos son los retos de la doctrina social de la iglesia, bueno, en versión María Luisa Aspe, ¿verdad? Pero bueno, lectura de la realidad consistente que atienda a los signos de los tiempos actuales. Sin miedo al, al pluralismo. ¿A qué me refiero con esto? No creer. Que por, que por dejar de tener miedo al, al, al pluralismo vamos a, lu, a diluir nuestra identidad católica y vamos a caer en el relativismo. No, vamos a tener más elementos, por un lado, para encontrar las semillas del verbo en otras cuestiones, pero para también dialogar que ni modo nos toca dialogar no pero con contextos distintos yo creo que esto es importante segundo importantísimo generar datos duros y verdaderos sobre la realidad realidad cuál es la realidad la realidad la que no acepta una realidad paralela la que no imposta lo que es lo que es la realidad y pues si las universidades la iglesia las diócesis pueden generar estos datos duros es fundamental. Es un elemento de la pastoral de conjunto, es un elemento central para el trabajo diocesano, para las para la pastoral latinoamericana, pero también pues para los católicos y para los ciudadanos. Sin sin este sin referentes de realidad, pues no podemos hacer nada, ¿no? Tercero, hacer un hábito de dialogar con lo diferente. Tenemos que salir, como lo decía el Papa Francisco, apenas llegó al pontificado, salir de la autorreferencialidad. Es que somos del Club de los Buenos. Ya nos conocemos y nos caemos bien. Pues sí, pero el mundo es más amplio que el Club de los Buenos y yo no podría decir si somos del grupo de, del Club de los Buenos, además, ¿no? Cuatro, formación sólida de altura para estos tiempos, no para la década, como les decía, de los 40 del siglo XX, ¿no? defender la realidad, defender la verdad, pero conociendo profundamente la realidad. De ninguna manera se trata de rebajar la verdad, por supuesto que no, pero sí en diálogo con, con este con lo distinto, ¿no? Fortalecer mediaciones dentro y fuera de la iglesia no surge, no surgen las organizaciones intermedias, las asociaciones civiles, los grupos pastorales las organizaciones católicas o no con, el, con expertise para los distintos campos, los derechos humanos, la mujer, la política, en fin, ¿no? Apoyar iniciativas sociales, la iglesia siempre lo ha hecho, pero seguir haciéndolo. Incorporar en la pastoral los, los derechos humanos, la ecología y el feminismo, que desde el micrófono principal de la nación nos han dicho que estos son inventos del neoliberalismo, ¿no? Entonces, hablo de México, pero puedo hablar de Duterte, puedo hablar de Boris Johnson, se puede hablar de, este, de Le Pen, se puede hablar de, por supuesto, que de Bolsonaro, ¿no? De Ortega, ¿qué decir, no? Entonces, esto es muy importante, ¿no? Es esto, los derechos humanos son fundamentales del mensaje evangélico y de la doctrina social de la iglesia, ¿no? Integración transversal de las clases sociales. Yo esto sí creo que es fundamental que en los grupos pastorales, en los grupos parroquiales, no estén, como eran los cuarentas del siglo XX, de los que yo estudiaba, ¿verdad? Las señoras esposas de empresarios, los de estos. Tenemos que empezar a trabajar con católicos de otros medios sociales, de arriba, de abajo y de en medio. Y también estar en diálogo con los que no son católicos, ¿no? Y bueno, formación de liderazgos cristianos. ¿que ¿A qué me refiero con formación de liderazgos cristianos? Si los liderazgos, como les decía el otro día al Juan Pablo II, si los liderazgos llamados cristianos no son comunitarios, no son cristianos. Liderazgos cristianos que implican acompañamiento. Que implican que si en algún momento de nuestras vidas tenemos un papel destacado en la iglesia o fuera de ella, saber que podemos ser punta de lanza, que podemos ser los primeros, pero que no tenemos que ser permanentes y nunca debemos ser los últimos. O sea, abrir cancha. O sea, para para este, encontramos en cada parroquia y en cada grupo pastoral un pequeño polpot en ese, un autoritario, y este, podríamos dar otros nombres, ¿no? Entonces eso sí es muy importante, ¿no? Y esto es lo que implica, ya termino, la reconstrucción del tejido social. Tejido social que con esta metáfora símil de lo que es, pues, una trama, una tela, ¿no? Que se ha desgastado, perdón, y que es lo que se, y que lo que necesita es rehabilitarse. ¿Y esto que implica? Tejido social es lo que se comparte dentro de una comunidad. La, el pueblo no falsificado, los valores compartidos, las tradiciones, los sueños, las luchas, este, las causas, todo esto que compartimos, la cultura, las, las tradiciones, los valores familiares, los comunitarios, los laborales. Y desde ahí tenemos que reconstruir, ¿no? Tejido social es sinónimo de solidaridad de protección, de respeto, de seguridad ante las adversidades, de saber que tu dolor me duele en el alma y estaré contigo para ello. Esto es lo que es reconstrucción del tejido social. Aquí les dejo, obviamente no lo voy a plantear, pero muchas organizaciones a nivel latinoamericano y a nivel méxico, ¿no? Que tienen este, esto, reconstrucción del tejido social, el 96% son... Surgen de una identidad de fe, no solo católicas, cristianas, pero la inmensa mayoría son de la iglesia católica, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los factores determinantes de este tejido social para que lo pongamos en nuestras tareas de responsabilidad social? Los comunitarios, relaciones de confianza y de cuidado, construcción de referentes de sentido con nuestros jóvenes, nos surgen, acuerdos para la participación colectiva institucionales, las formas de organización social que se establecen en un territorio, que se conectan con otros territorios, las estructurales que comprenden los sistemas sociales, que determinan las instituciones y las relaciones sociales. Y así nos podríamos ir. Pues nada, termino diciendo que esta es la tarea que tenemos enfrente. Miren la relación de lo que sería el clero, la jerarquía, religiosos y religiosas en relación a los laicos, es el 99% aún. Y fíjense ustedes lo que es ese 1%, y hay algunos que están medio perdidos en el espacio de ese 1%, ¿verdad? Pero de los que sí hacen están en ese 1%. Y la realidad es que llevamos muchos encuentros del episcopado latinoamericano del consejo del episcopado latinoamericano hablando de la responsabilidad de los laicos el magisterio del papa juan pablo ii de benedicto xvi no de juan pablo i no le dio mucho tiempo pero este en el caso de, del papa francisco de la responsabilidad de los laicos y somos un 99 que rara vez nos vemos cambiando la realidad y esto nos toca Hacerlo, y pues no hay ya mucho tiempo que perder. Pues muchas gracias, y este, el tiempo que quede estoy a sus órdenes con mucho gusto para una pregunta, interpelación, queja o lo que sea. Doctora Aspe, muchísimas gracias por su brillantísima exposición. Realmente, este recorrido a través de la historia de nuestra América Latina. En, en términos eclesiales eh, pues resulta un verdadero reto tratar, tratar de descifrarlo eh, Hay muchísimas preguntas dentro de, de, del chat y dentro de la sección de preguntas y respuestas eh, seguramente cada una de ellas nos puede dar para todo un coloquio con usted y, y pues seguramente es, eh, nos podría iluminar en, en todo este proceso. Eh, ya Marieli de los Ríos nos había preguntado sobre los signos de los, de los tiempos eh, que estamos viviendo y ya atinadamente lo señaló, pero bueno, más adelante José Parada nos, nos, eh, nos señala, que, eh, nos pregunta qué implicaciones tienen los medios de comunicación y los compromisos sociales sin caer en la crítica populista. Yo creo que fundamentales, porque los medios de comunicación, pues es un es un este es el cuarto poder diríamos, ¿no? Pero es también un grupo intermedio entre el poder poder y los ciudadanos. Entonces bueno, yo creo que los medios de comunicación a partir de para qué, qué uso se los dan. Estamos viendo que las las este esta ficción de narrativas, de, de realidad pa paralela, salen de los medios de comunicación. Sabemos también que los medios de comunicación y las redes sociales desincentivan muchas veces el compromiso social, ¿no? Porque dices, bueno, yo ya cumplí con mi parte en los derechos humanos, brillé dos horas y media en Facebook, ¿no? Entonces, yo creo que esto también hay que verlo, nada sustituye a la realidad, realidad y nada sustituye al encuentro personal. Evidentemente que además estamos en términos de pandemia, pero es el uso que se les dé. Y por otro lado, pues es un, es un signo, este, no, no, no un signo de los tiempos, pero es un elemento fundamental de estos tiempos que hay que usarlo. Ahora, ¿eso sustituye la misión? No, evidentemente que no, pero sí es pues una fundamental medio, hora sí que de comunicación sobre todo con las nuevas generaciones ¿no? Les cuento una anécdota chistosa que me que me contaban que, que muchas de las de los que llegan a, este, a las organizaciones digo que dicen siento vocación religiosa ¿no? y que van con las órdenes religiosas, pues es a través el enganche ya no es con uno que conociste y admiraste sino a través de las redes sociales ¿no? y que habló un candidato al Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro y dijo este creo que tengo vocación y quiero hablar con el padre Pro y pues, hablaste un poquito tarde, ¿verdad? Porque se murió en la guerra cristera, pero este entonces, pues sí, evidentemente que que se dan estas cosas, pero es fundamental. Es fundamental en un sentido y en otro. Yo lo que creo es que tenemos que crear estas narrativas de las que habla el Papa Francisco en Fratelli Tutti de decir el pueblo no falsificado. Estos, esto, estas semillas de pueblo que hay en nuestro país y en toda la patria grande de América Latina, ¿no? Y, este, y ahí está, y hay que darle voz a estos que no tienen, a los sin voz, ¿no? Doctora, también nos pregunta José de eh, del pae frente a la hegemonía de la concepción moderna del Estado soberano en nuestros países. Parece como sea que hay una ausencia notable de la sociedad civil asociada o del pueblo como sujeto protagonista de la vida pública. ¿De qué modo se puede esclarecer socialmente la solidaridad y responsabilidad de nosotros, los católicos, católicos frente al bien común? Totalmente de acuerdo. Ese, ese es el verdadero problema. Y yo iría más allá. ¿eh? No solo se queda en el Estado soberano y los ciudadanos. Yo diría que con la Iglesia y este y los fieles eh, un gran teólogo que también murió en este tiempo de pandemia verdad este franciscano extraordinario Manuel Anaut no y que decía cuando la iglesia le ha ido bien le ha ido mal ya qué se refería de esto que en el periodo de la globalización nos enconchamos porque pues yo entiendo también esta cosa de decir ya no hay guerra no ya no es la guerra de reforma ya no es la guerra cristera ya no es la lucha por la educación pues sí pero cuando se enconcha uno no tiene esta posibilidad. Entonces, yo lo primero que creo que habría que hacer esto es facilitar las, este, las organizaciones intermedias, tanto en la vida pública como en la vida eclesial, que se han querido desmantelar y que es pues, el hilito ¿verdad? que está sosteniendo este, este verdadero eh, ciudadano que tiene la posibilidad. No solo de ser representado, sino de actuar en la vida pública, en el sentido auténtico de polis, ¿no? De lo de, de, de lo que nos atañe en la comunidad. Doctora, coinciden también en la pregunta Sofía Solís, de, aquí de la Universidad de Anáhuac y, y estudiante de nuestro doctorado de Responsabilidad Social, y Marielí de los Ríos con la misma pregunta: ¿qué papel tienen las universidades de identidad católica, de inspiración cristiana? En esta reconstrucción del tejido social? Yo creo que fundamental. Yo creo que es fundamental, pero creo también que, este, que habría que ampliar más allá el núcleo. Yo, de, yo insisto en esto de que tenemos que hacer organizaciones este, que haya inter que hay una transversalidad de clases sociales o grupos sociales, ¿verdad? Para que no, este, no, no utilizar el término si quieren. Yo creo que eso es fundamental y es tarea de las universidades. Yo le escuché y no estoy contando ninguna confidencia, lo dijo en público el Nuncio, que ahora ya lo nombró el Papa para irse a Bélgica, eh, y nos decía, pues que él estaba muy impresionado que las universidades de inspiración cristiana o católicas no dijeron nada sobre este, sobre la objeción de conciencia, nada público sobre la objeción de conciencia o, este, o, o sobre el aborto en este último momento, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que sí, hay muchos condicionamientos que llevan a alguno a, a callar la voz o a no decirla. Y por otro lado, yo creo que también, pues, las universidades son las que generan conocimiento pero tienen este vínculo con la realidad. Si se queda el conocimiento en la universidad o se reproduce un sistema social que genera la propia universidad, pues no vamos a cambiar. Yo creo que hay que ir, pues, bueno, yo qué les voy a decir a ustedes si son de responsabilidad social, pero creo que esto es lo fundamental de la, de la universidad con una cosa, sin, sin perder la identidad. Claro. Daba cuenta, ¿no? porque está como esta cosa de pierdo la identidad pero hago trabajo pero me comprometo socialmente este tengo la identidad pero no me comprometo pues no 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 tiene por qué ser este un, uno o lo otro no doctora finalmente una última pregunta eh, con las disculpas para quienes no podemos leer todas las las demás que, que han llegado y que les haremos le haremos llegar en su oportunidad Dice Ignacio, el doctor Ignacio Arbesú de, de Lupaer. Eh, gracias, doctor, un placer escucharla. Históricamente, la idea de que el otro es un bien para mí ha sido importante como criterio de decisiones en la iglesia. ¿Cómo considera usted que nos podrá afectar la idea de que el otro es una amenaza a partir de las ideas generadas por la pandemia? Yo creo que es fundamental, pero yo creo que antes de la pandemia ya estaba en esto, ¿no? Yo. Este, les decía, unos obispos, hay que volver a leer a Karl Schmidt, ¿no? Hay que leer a este teórico del nazismo porque este el extranjero es el enemigo, el migrante es el enemigo, el pobre es el enemigo, el distinto es el enemigo, ¿no? Entonces, en este sentido algo que era fundamental este que no los dice Fratelli Tutti, ¿no? ¿Con quién es el, el que está en el camino, a quién es el que encuentro, pero que se ha distorsionado, claro que por la pandemia, pero yo creo que mucho antes, ¿no? Con, en, con esta reacción a la globalización de decir, hay que defendernos del otro, ¿no? Digo, suena muy bonito y dices, vamos a entrarle a Levinas, bueno, pues sí, pero ya había una oposición muy clara desde antes, ¿no? Pero pues es el gran reto, regresar a esto, ¿no? Gracias, doctora. Gracias también a Hermes Flores, a Flor Selene por sus eh, preguntas. Gracias a quienes nos hacen llegar también. Saludos, Antonio Tamayo, Rocio Cruz, Luis Alonso Martínez, Gabriela Maguri y varios más que están en, el, en, en, en nuestro chat. Y, y para precisamente cerrar, este, yo también me quedo con muchas preguntas, así es que no es privativo de los que están apuntándolas. Ya tendremos. Yo creo, Con mucho gusto a, se las contesto cuando me las manden. Muchas gracias. Ya, ya le solicitaremos también, doctora, un, una secuela de esta, de esta conferencia, que seguramente esa secuela sí será muy buena, ¿no? A diferencia de otras secuelas. Pero bueno, muchísimas gracias y dejamos entonces eh, los, eh, los micrófonos al doctor Miguel Ángel Santinelli para la, la entrega de, de la constancia eh, virtual. Muchas gracias, doctora Aspe. Una eh, formidable exposición, una claridad de las ideas y, y sobre todo este viaje eh, histórico y geográfico que, que pudimos percibir en estos minutos de, de muchas similitudes que han pasado. Pero bueno, sin desperdicio, su conferencia. Muchísimas gracias. gracias. Eh, y pues el reconocimiento dice la Facultad de Responsabilidad Social en su décimo aniversario otorga el presente reconocimiento a la doctora María Luisa Aspe, ex del Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana Lindosoc por su valiosa conferencia Pensamiento Social Cristiano en América Latina, Deudas Sociales y Reconstrucción del Tejido Social, 16 de noviembre del año 2021. Eh, doctora, muchísimas gracias, que Dios la siga bendiciendo con esa claridad y esta es su facultad, por favor, eh, pues siempre con las puertas abiertas y a través del doctor Forzan buscaremos eh, pues poder repetir lo, lo más que su agenda nos los permita este tipo de encuentros. Muchísimas gracias. Pues yo me despido con una frase que me decía agradeciéndoles de veras la invitación, yo feliz. Pero que me decía un viejo sacerdote cuando yo me escandalizaba del mal, ¿no? Y hoy no, es que esto está horrible. Y, y me decía, no te preocupes por cortar la cizaña, preocúpate por sembrar más trigo. Y yo creo que lo que nos toca es sembrar la este, trigo y es a lo que estamos invitados, ¿no? Pues nada, de veras, muchísimas gracias. Un gusto. Nos vemos. Muchas gracias por habernos acompañado. Eh, seguiremos en contacto.